Oi, oi, galera, tudo bem? Damos início a mais uma live da 11ª Mostra Audiovisual de Petrópolis e é muito bom ter vocês aqui com a gente. A 11ª Mostra Audiovisual de Petrópolis tem patrocínio da Lei Aldir Blanc, via Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Um agradecimento muito especial também aos patrocinadores dessa versão online da mostra, a TV Unifase, o canal Futura e a Expurso de Idiomas e a plataforma de streams ensaiei.tv. Bom, hoje teremos um bate-papo com dois incríveis artistas da série Veneno, que interpretaram Cristina Ortiz na série Veneno, na verdade. Bom, em diferentes fases da sua vida. Isabel Torres e Marcos Sokowski, falei certo, Marcos, seu nome? Chodkowski. Bom, meu muito obrigado, muitas graças a Isabel, muitas graças a Marcos por estar aqui com nós. Muitas graças, Marlon. Bom, gente, nesse encontro a gente vai falar, lembrando que nós estamos primeiro no encontro internacional, né? Eles foram muito disponíveis em estar aqui com a gente. E nesse encontro a gente vai falar sobre a série Veneno, que ainda não está disponível no Brasil, e sobre os aspectos do primeiro episódio. O Marcos não aparece nesse primeiro episódio, mas a gente vai falar também sobre a participação dele na série e sobre os outros episódios. Então, gente, quem não ainda conferiu a série tem até o dia 28, domingo agora, para assistir o primeiro episódio no site da Mostra. Bom, vocês ficaram com vontade de assistir essa série porque eu já estou com vontade de reassisti-la e agora vocês ficam com o trailer do primeiro episódio. Que maravilha. Bom, que demais, não é, galera? Só relembrando a vocês que a série está disponível no site da Mostra até o dia 28, domingo agora, meio-dia. Então, se vocês ainda quiserem assistir, corra lá no site. E sem mais delongas, introduzindo agora os nossos convidados especialíssimos. Bueno, hola Isabel, muchísimas gracias por estar aqui com nós en este encuentro. ¿Qué tal está, mi alma? Estoy muy bien, pedazo puta, muy bien. Estoy muy, muy contenta de ver a Marlon, de poder estar con todo mi público, con todo nuestro público brasileño que está cogiendo la serie con un cariño y con un respeto como el que se merece. Yo creo que esta serie está cambiando conciencia y eso es súper importante. Muchas gracias. Es un gusto saludarla y estar aqui con usted en este encuentro. Então, bem, gente, aqui com a gente, o Marcos. Olá, Marcos, bem-vindo a este encontro. Muitas graças por aceitar a invitação. Que tal está? Olá, muchísimas gracias por invitarme a esto. Estoy genial y muy ilusionado con esto porque, especialmente para mí, que soy brasileño, pues me hace mucha ilusión poder hacer esto con vosotros. Ah, gente, bom, então agora eu vou começar... Desculpa, só para explicar a dinâmica para vocês como vai acontecer, eles falam espanhol e a gente fala português. Então, quando eu falar com eles em espanhol, eu vou traduzir a pergunta, o Marcelo também vai traduzir a resposta deles. O Marcelo está aqui com a gente nesse encontro, Marcelo de Alaga, muito obrigado por estar aqui com a gente. Isso. Marcos está muito feliz de estar aqui conosco, né? E bom, é realmente maravilhoso ter participado da série e está muito feliz. Ele também pode falar algumas coisas em português, já que ele também fala português, certo? Uhum. Então, vou estar aqui para ajudá-los a traduzir tudo. Obrigado, Marcelo. Exatamente, gente. O Marcos, que interpretou a Cristina na adolescência, ele tem parente brasileiro e fala português. Então, Marcos, e aí, Marcos, você conhece o Brasil? A gente vai conversar em espanhol, mas a gente sabe que se você precisar falar português, você está pronto para a gente. Se quiserem, eu posso falar português perfeitamente. Mira, eu falo, eu falo português perfeitamente também. Lo vou tentar. Bom, gente, umas graças, né? Bom, aqui agora eu vou agradecê-los mais uma vez por estar aqui e vou falar do sucesso da série. E a série ela foi recentemente nomeada ao Prêmio GLAAD Awards na categoria de série do idioma espanhol que mais se destacou no ano passado. Então, eu vou dizer que eles têm muito a ver com isso e vou também introduzir um pouco falando do livro e então entrar na série, só para vocês entenderem um pouquinho.
As minhas primeiras perguntas, elas vão ser sobre o processo de transposição literária, porque a série tem origem no livro de Valéria Vegas, Digo, Niputani Santa. Então, eles transformaram nessa série Veneno. Então, as primeiras perguntas serão sobre como foi esse processo de transposição, se eles leram o livro e a ambientação, como eles chegaram. Bueno, yo estaba hablando con ellos que le iba a felicitar, entonces, más una otra vez, me gustaría felicitarles por el suceso de la serie Veneno. Yo pienso que los Javis tuvieron mucho éxito en la dirección del seriado. La serie fue nominada este año, yo creo, al premio GLAAD Awards, a la categoría serie de la tele del idioma español que más se ha destacado. Ustedes tienen mucho que ver con eso. Bueno, Digo Niputani Santa se ha convertido en el rescate de la imagen humana de Cristina Ortiz, la Veneno. Y la serie, por supuesto, la ejemplificación de esta imagen, que se ha resignificado, yo quiero. Muchas gracias por eso desde ya. Yo tengo algunas preguntas iniciales. Me gustaría que los dos nos hablasen un poquito, cuéntenos un poquito sobre el proceso de transposición literaria de la obra escrita a una serie. ¿Ustedes han leído el libro? ¿Cómo han llegado a la serie? Pues mira, yo realmente el libro lo leí justamente después de empezar a grabar la serie, un poco para empaparme de lo que era el personaje de Cristina. Yo ya tenía referencias de ella, pero el libro hizo como que se afianzaran casi todas esas ideas que tenía en el aire. Cristina es una mujer que en su momento mostró al mundo en España, una España que no quería mirar una realidad tan real como que existía la transexualidad, que existíamos, y se expuso ante los medios de una manera heroica y marcó una referencia dentro de la sociedad de aquel momento que ha durado y ha perdurado hasta el día de hoy. Aquí Isabel está hablando que ella comenzó a leer un libro después que comenzaron las grabaciones del seriado. Y realmente la lectura del libro fez con que ella ficase mucho más por dentro de la historia de Cristina, que fue una mujer que es una mujer muy valiente, muy corajosa, porque ella mostró para España principalmente, más para el mundo también, una realidad, la realidad de las mujeres trans que nadie quería olhar en ese momento, en esa época. Entonces, ella comenzó con esa lectura del libro, fue luego después y ahí ficó bien por dentro de la historia de esta corajosa Cristina Ortiz. Y a usted, Marco, cuéntanos un poquito sobre su proceso. Pues yo en verdad no me he podido leer el libro, no me lo he leído, pero sí es verdad que yo ya tenía varios conocimientos de Cristina, sobre su vida, aparte de que yo, claro, la conocía, y las cosas que no sabía sobre ella me la contaron los Javis y también me ayudaron a saber un poco de su vida, principalmente en mi etapa adolescente, en la etapa adolescente, mediante la familia real de Cristina, mediante su hermano Paco, que me ayudó mucho en saber un poco sobre la historia. Sí, sí. Bueno, ahora voy a preguntar para ellos, gente, sobre la interferencia que fue permitida a ellos hacer en cuanto actriz y actor en los personajes, porque, como yo falei anteriormente, esa... Bueno, o Marcelo va a traducir y después voy a continuar con mi pregunta. Isso, Marcos estava falando que ele não leu o livro, mas que ele ficou por dentro da história e também teve ajuda da família da Cristina, principalmente do irmão da Cristina. Dessa forma ele ficou por dentro, mas ele já conhecia obviamente a Cristina porque uma mulher que foi ícone na Espanha, né? Então ele também já conhecia a Cristina
além de conhecer a família para poder compor o personagem. Isso. Gente, a gente vai se adaptando aqui junto com vocês, né? Um modelo novo de mostra, um modelo online, agora internacional. Então a gente aos poucos vai pegando o time um do outro e daí a gente vai fazer o melhor para vocês. Bom, voltando à minha pergunta, eu vou perguntar para eles agora quanto eles puderam interferir, porque os personagens do livro de Nibutani Santa, da Valéria, são personagens reais, são personagens que existiram. Então, quanto eles puderam interferir na criação dos personagens e quanto de carga dramática eles conseguiram colocar ou não, quanto a Valéria, se teve, né, alguma rédea sobre eles. Bueno, bueno, Isabel y Marcos, yo les decía que yo lo voy a preguntar cuánto que los actores y las actrices pudieron, han podido hacer intervenciones en los personajes del libro, porque ellos son los personajes de la vida real. Bueno, ustedes hicieron la Cristina, el Joselito y Cristina en su arte. Entonces, dinos un poquito sobre las interferencias, sobre estas intervenciones que han podido hacer. La pregunta no la he entendido del todo bien. Me estás preguntando si conozco personas que hayan intervenido en la serie de la vida real de Cristina. Sí, sí, Isabel, si han podido hacer estas intervenciones. Sí, sí. Hay varias personas que están dentro del libro, bueno, que no se nombran, por ejemplo, Paca la Piraña, no se la nombra en el libro, pero era su íntima amiga y ella es uno de los personajes más importantes dentro de lo que es la trama de Veneno, porque Paca la Piraña está desde los comienzos de Cristina como mujer transgénero hasta el momento de su muerte. También está la Juani, que es una amiga de ella, que sí sale en el libro y sí sale también en la serie. Después ya así amigos, y eso ya me pierdo un poco, porque realmente date cuenta que hemos sido un elenco de actores y de actrices muy, muy amplio, los que hemos podido hacer realidad esta serie que está causando tanto estupor y que no está dejando indiferente a nadie en cualquier parte del mundo que se está viendo. Estamos muy contentos porque el mensaje es lo principal, el mensaje que quiere llevar, independientemente de que la vida de Cristina fue muy dura y que creo que cada una de nosotras y de nosotres y de todo el colectivo LGTBIQ+, y de toda la persona que se haya sentido diferente, nos vamos a ver reflejada en ella. Muy bien. Isabel está falando que há personagens que aparecem que não aparecem no livro, mas que apareceram no seriado, como por exemplo Paca la Piraña, porque foi uma amiga de toda a vida da Cristina, apesar que ela não está no livro, era importante que aparecesse na minissérie. La Juani, que é outra personagem, que ela assista no livro. Então há outras interferências. Além do que aparece no livro, há outro, conjunto, universo de personagens que aparecem na minissérie que estiveram na vida real. Ela fala também que é muito importante a mensagem que transmite a minissérie, porque realmente a vida da Cristina e das mulheres trans e da visibilidade que dá ao mundo a minissérie Veneno, né, dá uma visibilidade sobre as questões LGBTQIA+, e é realmente muito, muito importante, né? Então, há uma interferência nesse sentido, né, de outros personagens que estão além do livro. Obrigada. Bom, então, nesse sentido, eu vou continuar, então, com uma pergunta para a Isabel, que a gente tem uma pergunta, então, sobre o que representa a Cristina para ela. Isabel já falou em alguns momentos sobre a representatividade de Cristina, mas eu vou, então, seguir nesse caminho. Eu vou ler bem devagarinho, gente, para ela poder entender bem, e o Marcelo depois vai fazer a tradução, porque é uma pergunta um pouco maior, mas, no geral, é isso, tá bom, gente? Bueno, Isabel, yo voy a continuar con usted, yo voy a leer
bien despacito para que yo, que usted pueda comprender mi español. Bueno, Andel, después del primer capítulo fue posible observar que la serie es sobre representaciones. Y ustedes habían mirado que desde muy joven ha estado comprometida con algunos temas sociales. He mirado que fue la primera mujer transexual canaria que en 1996 ha podido adecuar su DNI a su identidad. Y también la primera candidata mujer transexual a reina de carnaval de las Canarias, de la Gran Canaria. Y entonces se ha convertido en esta magnífica actriz. Por este papel televisivo recibió el premio Ondas 2020 en la categoría de mejor intérprete femenino de ficción nacional. Bueno, usted que hoy es una gran representación a muchas mujeres, a mucha gente, dinos un poquito qué representa Cristina a usted y este personaje, obviamente, el personaje Cristina. Mira, muchísimas gracias por la información que nos has dado de todo lo que me ha pasado. Muchas gracias por haber ahí burgado mi pasado. Sí, la verdad que Cristina ha significado muchísimo en mi vida, porque primeramente, pues yo no la tenía como un referente en mi vida personal. No soy contemporánea de ella, quizás nos llevamos no una década, pero casi. Pero cuando me ofrecieron el proyecto, me pareció una idea tan bonita. Los Javis han creado con esta serie algo que ha impulsado a una sociedad, en España me estoy refiriendo, que necesitaba esta visibilización del colectivo trans. No había muchos referentes dentro del mundo del cine, dentro del mundo de la serie, que fuéramos mujeres trans las que interpretáramos ese papel. Entonces, partiendo de esa base, de que es muy importante que un papel de una mujer trans, creo que lo debería, o de un hombre trans, lo debería de hacer una mujer trans o un hombre trans, porque entiende a la perfección, que no critico con esto a los actores y actrices que hacen de cualquier personaje, pero creo que en el colectivo nuestro estaba muy denostado, creo que no estaba mirado a ese nivel profesional. Veneno ha hecho una manera de inclusionar y de que todos estemos dentro de este proyecto, tanto delante de las cámaras como detrás de las cámaras del colectivo trans. Es muy importante. Yo creo que eso hace que el motor de la máquina de la sociedad gire y gire a favor de los más desfavorecidos, que en este caso han sido y hemos sido las mujeres transgénero. Esto, legado, lo que está hablando Isabel aquí, que es que los Javis dieron, ayudaron a crear un seriado, ¿no?, para dar una mayor visibilidad ya al colectivo trans. A pesar que ella no fue contemporánea de Veneno, porque tiene una década ahí de diferencia, ¿no?, entonces no fueron contemporáneas, ella fala que cuando ella pegó ese proyecto fue tan bom, porque los Javis, lo que ellos hicieron fue eso, justamente, pegar actores y actrices trans para representar papeles trans, que antes de ellos, y ella fala eso sin ninguna crítica a actores o actrices que no son trans, que pueden representar eventualmente papeles trans, mas que un importante de ese seriado es que fue feito trans representando trans, que hizo que una gran visibilidad y es algo maravilloso, ¿no? Que fez con que la maquinaria, ¿no?, girase y pudiese dar visibilidad a trabajos de actuación maravillosos, como es el caso de Isabel, por ejemplo, ¿no? Un serial. Tenemos que recordar un pequeño que lamentablemente no en todos los países del mundo tenemos la oportunidad de ser visibles como estamos siendo ahora en Veneno. No sé de estadísticas, pero en Brasil, que hay una gran comunidad transexual a la cual todavía se le martiriza y todavía
se le excluye de una manera a nivel subsuelo de la sociedad, creo que es muy importante que esta serie se vea y que se sigan y que sigan habiendo referentes y sigan habiendo movimientos de este tipo para que en un futuro no muy lejano podamos vivir tranquilamente y normalmente, con una normalidad, el que haya una mujer trans, que haya un hombre trans, que haya un hombre cisgénero, una mujer cisgénero, que el ser humano es muy diverso. Y eso es lo más importante. Sí, es maravilloso. Aquí lo que la fala ahora es que realmente hay que... me perdí, disculpe. En Brasil, en muchos países del mundo no tenemos la oportunidad. Sí. Que aquí en Brasil no hay mucha, sí. A pesar de haber... hay una comunidad trans muy grande, y las más bellas, yo creo. Que sofre mucho preconceito y que generalmente va para debajo del carpete, ¿no? En la sociedad, ¿no? Fica siempre en el porão, no fica en los papéis principales, y que realmente que era aposta que tenga más seriados, más productos televisivos y productos que den mayor visibilidad y normalidad. Tenemos que normatizar esa representatividad, tiene que ser cada vez mayor para las personas trans, tanto cuanto para las personas cis, o sea, todos son ciudadanos iguales, ¿no? Sea trans, sea cis, trans mujer, trans hombres, todo mundo tiene que tener la misma oportunidad y representatividad. Obrigada. Bom, agora eu vou chamar um trailer do segundo episódio para a gente introduzir, fazer algumas perguntas também ao Marcos e depois a gente vai fazendo essa troca. Então, se eu vou chamar uma pequena vinheta para Marcos respecto ao segundo episódio da série, segundo capítulo, então nós vamos falar depois. Perfecto, Marco. Fue magnífico en este episodio, amigo. Me gustó mucho. Lloré mucho en este episodio. Estaba magnífico. Obrigado. Bom, gente, eu disse, né, que ele estava magnífico no episódio, ele estava perfeito. Você tem que assistir, porque esse episódio ele é muito marcante, assim como os outros. Bom, eu vou fazer agora uma pergunta para o Marcos sobre o primeiro episódio. No primeiro capítulo, né, da série, a gente observa, de maneira geral, para quem não assistiu ainda, que temas da perspectiva geracional, esses temas serão introduzidos na série. Então, ou seja, a Valéria, que escreveu o livro e também participa da série, ela teve experiências diferentes das experiências da Cristina Ortiz, porque nasceram em momentos diferentes e estão introduzidas em sociedades diferentes, em realidades diferentes. Então, eu vou perguntar para o Marcos o que a Cristina representa para ele, porque se há alguma representação, e como foi para ele representar a experiência trans na infância da Cristina, que viveu num tempo que é diferente da infância dele. Bueno, Marcos, eu creio que você tenha compreendido, pero yo voy a leer la pregunta en español para que Isabel también esté en nuestra conversa. Yo más o menos la entendí. Okay. Más o menos la entendí. Bueno, en el primer capítulo nosotros podemos observar que se van a trabajar las perspectivas generacionales. O sea, Valéria ha vivido su trayectoria diferente que Cristina, puesto que están en épocas diferentes y vienen de realidades diversas. Incluso los distintos momentos de la vida de la Cristina sitúan distintos momentos históricos en relación al género. Nosotros, en general, hemos vivido cambios con toda su historia, como toda su historia de Cristina. Bueno, Marcos, para usted, ¿qué le representa a Cristina y cómo fue representar la experiencia transgénero en la infancia de Cristina en un tiempo que es diferente, que no es igual a su infancia? Entonces, voy a hablar en portugués, ¿está? Perfecto. Y ahora, entonces, Marcelo va a traducir después para Isabel. Então, para mim, eu conheci a Cristina de pequeno, quando eu vinha para a Espanha nos verões, para visitar minha família, e eu via ela na TV, e tudo isso, e eu sabia muito pouco sobre ela. Eu sabia que ela era muito importante, que ela era uma figura trans aqui na Espanha, mas eu não sabia muito sobre ela.
E depois, quando eu fui fazer a série, fui gravar ela e eu comecei a descobrir mais sobre a Veneno, a Cristina, sobretudo na infância, que eu fui descobrindo como é que ela era, como tudo que ela sofreu, como é que ela sofreu pela família que não aceitava ela, que eu nunca teve que viver uma coisa assim, nem com nenhum conhecido que eu teve, porque não tem tantas pessoas atualmente que pensem assim, dessa forma. Mas, mesmo assim, era muito difícil ter que representar uma cena de dor bem antiga, que é muito dura para uma sociedade que teve que viver assim, quando não aceitavam as pessoas trans. E a Veneno, para mim, foi muito importante, porque e muito mais poder representá-la, porque ela é, sei lá, é como que a Veneno foi tão importante para todo mundo, porque ela, na época que ela era, para ela ter se expressado, ser como ela era, e toda a coragem que ela teve na época para fazer tudo que ela fez, é como um ícone. Então eu admiro ela por ter feito tudo que ela fez e por tudo que ela teve que passar. Saber, Marcos acabó de decir, ¿no? Que no fue nada fácil. Lo entendí perfectamente. ¿Sí? Lo entendí perfectamente. Perfecto. Icónica, maravillosa. Sí. Icónica y difícil representar. Lo entendí perfecto. Sí, la sí, niñez. Sí. Perfecto, Isabel. Entonces, bueno, então, agora a Isabel entendeu, então eu vou perguntar para ela, vou seguir a dinamicidade da conversa, vou perguntar para ela sobre a experiência pessoal, se as suas experiências pessoais, elas foram um referente para a construção do personagem. De certo modo, Isabel já respondeu, ela introduziu, na verdade, essa pergunta, e eu vou perguntar, então eu vou só introduzir também sobre, porque é importante para todos nós, como a Isabel já falou, dar voz a narrativas diferentes sobre o mesmo tema. É importante lembrar que uma pessoa trans não é como a outra e vem de lugares diferentes. Então, as minorias representativas, é importante que todas as ouçam. Então, cada história é importante, sim. E por isso, os rabis tiveram muito sucesso com o Veneno. Bueno, Isabel, yo les decía que le preguntaría respecto a su experiencia personal, si su vida personal ha contribuido a la construcción del personaje. ¿Por qué? Les decía que es muy peligroso cuando nosotros nos guiamos por una única historia respecto a un tema. Y aquí nosotros tenemos un espacio para oír historias distintas. Entonces nos gustaría oír un poquito si su experiencia personal, su vida personal, ha ayudado a la construcción de este personaje. Bueno, cuando yo conocí a Cristina, nunca pensé que hubiéramos tenido cosas similares. Yo soy una mujer transexual que me reasigné muy joven, me marché muy jovencita a Londres, tenía muy claro lo que quería. Cristina es una mujer que ella vio como ella quiso. A mí no me gustaba pues darme a conocer dentro de la... Yo quería pasar inadvertida como una mujer cisgénero, me daba vergüenza, de hecho, el mostrarme como mujer trans. Y cuando cogí el personaje, nunca pensé que íbamos a tener tanta similitud, ni que iba a haber tanto paralelismo entre ella y yo. De hecho, aprendí a amarla a través de sus heridas, que son las mismas que yo he tenido. Entonces me di cuenta que Cristina fue muy valiente en el momento en que ella dio ese paso, se mostró quién era ella. Pues mira, soy una mujer de género, no me he operado y aquí estoy, cuerpazo, divina y en televisión. Me pareció tan valiente que ella, sin quererlo, se convirtió en un referente increíble para muchísimas personas. De hecho, hasta a día de hoy, hay mucha gente que tiene 30, 30 y pocos años, que ella fue su referente. El gracias
a verla ella en la televisión en su momento, la convirtió en esa guía que esas personas tuvieron que seguir para saber que había diversidad dentro de su género. No era solamente ser cisgénero, ser hombre o mujer, sino que había otros caminos y ella fue la que mostró. Hay una frase en la serie que es muy, muy importante, que dice que ella caminó para que nosotras corramos. Y es una realidad muy grande. Muy, muy lindo lo que está, lo que acaba de decir Isabel. Era para que cuando conoció a Cristina, ¿no? Ella no halló que tuviesen cosas similares, cosas en común, ya que Isabel y ella fez a reassinação de sexo muito nova, sendo muito nova, e diferente da Cristina, ela não queria ter visibilidade midiática, né? Ela não queria estar na mídia, ela queria passar despercebida como uma mulher cisgênero, certo? Diferente da Cristina, que ela bombou na TV e na mídia, né? E era uma mulher mediática. Isabel aprendeu a amar a personagem e a vida da Cristina, né? Porque viu que tiveram, apesar de histórias de vidas diferentes, através da vida da Cristina, né? Ela consegue se identificar e consegue entender que Cristina foi uma mulher muito corajosa, que ela abriu o caminho e até mostrou como era um corpo trans na TV, numa época que seguia sendo tabu, até hoje, né, muitas vezes, e com um corpo divino, uma diva espetacular, era um corpo incrível, né, e ela foi referente e segue sendo referente para pessoas que têm 30 anos ou mais, ela é um referente até hoje em dia, né, por causa dela, bom, está na TV, ela como que abriu caminhos para outras representatividades, né, do coletivo LGBTQIA+, e mostrou um caminho, né, esse caminho de o que é ser trans, né, de dar visibilidade, foi nesse ponto. Ela caminhou para que nosotras corramos. Isso, e a frase que está na série que, né, que marcou e foi muito impactante para Isabel é essa, né, que a Cristina caminhou para que a quem viesse depois pudesse correr. Que isso é maravilhoso, né? Obrigada. Para quem não assistiu, tem um momento na série, vocês precisam assistir, que a Cristina fala: "Soy transexual? Sim. Soy prostituta? Sim." Também. E naquele momento... Perfeita. Bom, gente, aproveitar que a Isabel, a gente está falando aqui, então, sobre as diferenças. A Isabel falou das diferenças dela com a Cristina, que no início ela não via muita coisa parecida entre as duas. Eu vou perguntar para os dois sobre, então, alguns aspectos que eram diferentes, como, por exemplo, o sotaque. Eles têm sotaques diferentes. A Isabel é de uma região da Espanha, diferente da Cristina. E a Cristina, vocês vão observar no primeiro episódio, ela tem um sotaque muito particular. Então, eu vou perguntar para os dois como foi essa adaptação. A gente falou um pouco da construção dos personagens, mas de maneira geral. E agora, de maneira mais pessoal. Então, o Marcos, que entende português, ele pode responder primeiro. E depois eu passo para a Cristina e para a Isabel. E a gente faz a tradução para ela. Então, para mim, não foi muito difícil me adaptar para o sotaque, porque eu primeiro... Meu primeiro idioma é português, depois espanhol. Então, eu já tenho a vantagem disso, que eu sei falar mais de um idioma. E depois, é verdade que o sotaque da Belém é diferente do sotaque meu daqui da Espanha, porque ela é de uma região que é Almeria e eu sou de Sevilha. E são diferentes os sotaques. Então, eu tentei como me adaptar para o sotaque, que é muito único da Cristina, vendo vídeos, vendo entrevistas, vendo como ela falava, expressões dela, para tentar falar assim. E na série, dá para ver que eu troco muito a minha forma de falar, igual que a Isabel, ela também troca muito a forma de falar dela, porque é verdade que a Cristina tem um sotaque bem, bem único.
Sí, Isabel, le pregunté ahora a usted respecto al acento, respecto a las cosas personales de Cristina que tuvo que se adaptar, porque en la serie está magnífica. Entonces, yo veo a Cristina, yo miré algunas entrevistas de Cristina y entonces después miré a la serie, está completamente igual. Entonces, ¿cómo fue la adaptación? Porque usted es de las Canarias, Cristina de Almería. Imagínate. Pues mira, ya no solamente tuve que cambiar mi físico, tuve que engordar 25 kilos para poder hacer de ella en su fase más difícil, en la fase en la cual ella pues salió de la cárcel, estaba totalmente en su etapa más decadente, por decirlo de alguna forma. Aprender a hablar como ella, yo mi acento es canario y es diferente. Entonces, hablar como una persona de Almería y de Agra, que era el pueblo de ella, pues conllevaba una dificultad que tuve que preparar. Y eso, añadido al personaje, meterte en un personaje que está totalmente en ruinas como persona, que se ha convertido en un juguete roto de la televisión y que realmente la gente no la tomaba en serio cuando estaba pasando un tremendo drama en su vida personal, ya no solamente pues, por todo lo que había vivido de pequeña y de joven, sino todo lo que le sucedió pues, con su expareja y el tema de la cara, las violaciones, todo eso, encarnarlo en un personaje es muy difícil como actriz. Pero te puedo decir que hubo un momento que me vi que no se me al personaje antes de empezar a grabar, porque era mucha responsabilidad. Era la Cristina más fresca en la retina de todos los españoles, y si lo hacía mal, podía ser mi debut y mi despedida. Pero tenía que hacer algo muy creíble entre ella y yo, que transmitiera mucha emoción, porque era lo que realmente los Javis me pedían. La parte que yo hice de Cristina, pues yo no salgo guapa en la serie, salgo totalmente demacrada, gordita, y quizás había que transmitir esa fragilidad que nunca mostró en la televisión. Él está hablando que fue un proceso difícil porque, primero porque tenía que dar realismo y ella tuvo que engordar 25 kilos, além de, imaginamos, ¿no? Maquillaje, en toda la caracterización para ella poder representar a Cristina en un momento más decadente de la que era en un final de la. Entonces, eso, no solo engordar los 25 kilos, sino conseguir o acento, isso foi bem, conseguir o sotaque foi difícil, né? Teve que se preparar, porque na cabeça do povo na Espanha, a Cristina estava muito fresca, então ela tinha que ser crível na atuação, para que, porque senão podia ser o debut e despedida dela como artista, né? De Isabel como artista, então ela tinha que fazer uma personagem absolutamente crível, só que não era uma personagem fictícia, era uma personagem que o público em geral conhecia. Então teve uma grande preparação com o sotaque e representar um brinquedo quebrado, né? Porque a Cristina não era levada a sério, né? Na TV só mostravam o que queriam mostrar e não mostravam os dramas reais dela. Então, num seriado, teve que mostrar isso. E então, foi com todos os dramas pessoais, e não só por questões da sua infância, da infância da Cristina Ortiz, sino por questão da prisão, como transmitir, ela teve que transmitir, Isabel teve que transmitir isso no seriado, que isso que levou uma grande preparação, né? Transmitir toda essa emoção, transmitir ao mesmo tempo toda essa fragilidade
né? Então foi um trabalho bem difícil, né? É o que está falando Isabel, foi bem difícil mesmo. Pero ella desde el cielo me poseyó. Y por eso fue, pude conseguir. Maravilloso. Es como si viese a Cristina deseó del cielo, ¿no? Y consiguió. Me digo que sí. Maravilloso. Vaya. Maravilloso. Incorporó a veneno. Isabel consiguió incorporar a veneno, ¿no? Ya que desde el cielo, ¿no? A veneno estaba ahí y veio para incorporar a Isabel, en Isabel. Sí, y ahora me meto un estrellito. Me he puesto los colores de Brasil, que lo sepan, Me sí, ella dice que fue las colores del Brasil. Ah, muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Bueno, gente, yo voy a hablar con ella ahora que ella falou. Ay, gente, muy fofa. Agora que a Isabel falou dessa... Ela falou, né, das dificuldades e tudo mais de interpretar a Cristina. A Isabel, ela estava tomando corticoide no início da série, porque ela teve metástase em razão de um câncer no pulmão. Então, eu vou perguntar para ela sobre as dificuldades de começar, porque, imagine, toda a dramaticidade que uma série exige, e ela entregou muito bem, e passando por esse momento da vida, e externamente vivíamos o Covid. Então, acho que vou fazer esse gancho para essa pergunta para ela, e eu espero que você... Olha, Isabel, decía ellos que, bueno, usted estaba tomando los corticoides, estaba con metástasis en la parte de la rodaje de la serie, y también estábamos viviendo el COVID. Bueno, cuéntanos, porfa, ¿cómo fue rodar la serie, todo en este momento tan complicado? Vamos a ver, estando en medio de la serie, me diagnosticaron un cáncer de pulmón con metástasis, que a día de hoy todavía estoy en tratamiento con quimioterapia y con inmunoterapia y con radioterapia. En aquel momento fue muy difícil para mí, porque yo pues no pensaba que me iba a enfermar dentro del proyecto de mi vida. Me dan la oportunidad más grande de mi vida y no la iba a desaprovechar, ni que viniera Cáncer, ni que viniera Géminis, ni que viniera Sagitario. Yo con mucho valor le eché y dije, bueno, aunque sea lo último que haga, voy a hacer esta serie. Y gracias a todo el cariño del equipo, de todos mis compañeros, de Marcos, de todo Daniela Ye, de todos me apoyaron, me arroparon. Porque claro, fue en un momento en mitad de la serie, nos cogió el confinamiento, fue todo como una locura tan grande que cuando volvimos en julio a terminar de rodar lo que nos faltaba para terminar de rodar la serie, fue todo muy rápido, en un mes y medio, casi dos, pues terminamos de rodar todo lo que faltaba de la serie y gracias a Dios pudimos sacar esta serie tan bonita. Que también me dio el COVID encima, y digo, madre, es que no me queda otra cosa que pasarme. El año pasado no me quedó cosa que pasar, pero bueno, este año estamos empezándolo y bueno, parece que bueno, que hay cosas que me están todavía dando un poquito de lata, pero lo estoy enfrentando con mucha positividad, que es lo más importante, y sobre todo encarándome a esta enfermedad, porque quiero seguir viviendo y disfrutando del éxito de Veneno. Ah, Isabel está contando que cuando comenzaron las grabaciones de Veneno el año pasado, ¿no? En la mitad del seriado ella fue diagnosticada con cáncer y un cáncer que presentó metástasis en los pulmones, ¿no? Y desde entonces ella comenzó con tratamientos de quimioterapia y radioterapia y ella nunca pensó que iba a ficar doente, ¿no? Ella falou que ela não ia desaproveitar essa oportunidade de filmar a Veneno como uma grande oportunidade para a vida dela profissional, e ela falou, vou enfrentar isso, né? Só que aí veio também a Covid, aí todo mundo ficou em isolamento social e foi muito difícil, mas ela foi acolhida, né, por toda a equipe do seriado, todo mundo ficou, né,
apoyando y acogiendo a ella, entonces consiguió enfrentar, y a teoría de hoy él está enfrentando, en julio, cuando consiguieron salir de ese isolamiento en un mes y medio, casi dos meses, consiguieron terminar de filmar, y ella está muy feliz, pues, a pesar de que ainda está con problemillas de salud, está superando con positividad, y ella quiere seguir en frente, ¿no? Que la vida es para disfrutar, ella va a seguir en frente, ciertamente. Bom, agora eu vou perguntar para o Marcos, porque o Marcos tem uma curiosidade muito grande, porque quando ele foi fazer o casting lá, né, se apresentar para o papel, ele foi com o irmão dele, e eu achei isso bastante curioso. Marcos, então conta para a gente, seu irmão ia fazer o Joselito, e então você pegou o lugar do seu irmão, Marcos? Então, quando eu fui apresentar para o papel, a primeira coisa, eu não sabia qual era o papel. Eu ia ir para um papel do Joselito. Tudo isso, eu não sabia qual era a série, não sabia nada. E eu fui com meu irmão gêmeo representar o papel. E os dois íamos fazer do Joselito. Mas no final, depois de um mês e meio de ter feito a prova, eu achava que não ia saber nada mais disso. E me avisaram de novo para fazer a prova. E eu não soube até a semana antes de para gravar, qual era a série, que papel eu ia fazer, eu não sabia nada, nenhum personagem, nem nada. E o meu irmão também ficou, nossa, eu também não sabia nada. E foi muito interessante que os dois poderíamos ter sido o Joselito, tanto eu como ele. Bueno, yo pregunté a él respecto a su hermano, que también fue a hacer el casting de la serie. Los dos no sabían nada respecto a la serie. Y bueno, sucedió que Marco, bueno, hizo Roselito muy bien. Bueno, tenemos una pregunta de Alexandre Bortolini. Él está preguntando si todavía ya están en los trámites para la exhibición de la serie en Brasil. Todavía nosotros no podemos mirar aquí la serie, solo el primer capítulo. Sí, todavía no. Entonces, cuéntanos, ¿ustedes saben de alguna cosita respecto a la negociación? Nosotros los brasileños queremos mucho mirar la serie en la tele, todos. Aman la serie, Veneno, todos están hablando de la serie, pero mucha gente todavía no la miró porque no se puede. No ha podido, claro. Nosotros sabemos que los derechos los compró HBO Max Internacional y es quien está intentando pues distribuir esta serie. Sabemos que en Brasil, a lo mejor, no sé si el presidente Bolsonaro habrá puesto una traba, pero esperemos que no, y ojalá puedan verla muy, muy pronto. Eles não sabem realmente, né? Mas sabem que HBO Plus foi quem comprou os direitos, mas talvez, o comentário é que talvez há algumas travas políticas para a exibição do seriado aqui no Brasil, né? Talvez tenha algumas travas políticas. Esperemos que não, que me equivoque. E espera que não seja isso. A gente tem que fazer um protesto aqui no Brasil, todos em Arcádias reclamando que se passe Veneno em la tele, porfa, HBO Max Brasil, veneno, todos em frente da casa de Bolsonaro, gritando veneno agora. Bueno, creo que estamos llegando al fin, pero yo tengo más una pregunta a usted, Isabel. Gente, yo voy a hacer más una pregunta para los dos, na verdade, mas começo con Isabel. Bueno, Isabel, hemos mirado, bueno, que la sintonía de las Cristinas, la sintonía entre usted, Jade y Daniela Santiago, estaba perfecta, porque la transición de tiempo estuvo magnífica. Cuéntanos un poquito cómo Paca la Piranha, la reacción de Paca la Piranha al mirar a usted, Daniela y Jade haciendo Cristina.
Bueno, pues la verdad que con Yede quizás no tanto, pero con Daniela y conmigo sí tuvo sus lágrimas. Cuando ella nos vio la primera vez caracterizada, tanto a Daniela en su época de esplendor, cuando era la tele, pues quedó totalmente impactada. Y también al final, cuando ella la cuidaba, porque eran muy amigas, eran como hermanas, era la familia esa que uno elige. Yo recuerdo que Paca se me echaba a llorar y a veces había momentos que Paca me hablaba dentro del set de rodaje y me decía, ¿te acuerdas, Cristina, cuando íbamos a tal sitio y hacíamos esas cosas? Y le decía, Paca, Paca, que soy Isabel, porque ella no se olvidaba de que estaba conmigo y se pensaba que estaba con Cristina. Wow, Isabel está contando que, que teve algunos momentos donde a Paca, la piraña que fue amiga de la vida toda, a irmá, amiga e irmá, ¿eh? Esa a familia escogida, ¿eh? Lloraba viendo las caracterizaciones, ¿eh? Y qué aconteció durante la filmación. Que varias veces odiaba para Isabel, caracterizada como Cristina, en los momentos finales de la vida de Cristina, ¿eh? Y falaba como si fuese que estaba hablando con a Cristina mismo. Entonces Isabel, manteniendo a personaje, falaba: Paca, mas yo soy Isabel, yo no soy a Cristina, yo soy Isabel, ¿eh? Entonces daba esa. Mas que a Paca lloró bastante, ¿no? Porque ficaba muy emocionada muchas veces, achando que estaba con su grande amiga de la vida toda, ¿no? Ahora quiero decir un pequeño inciso. Paca es el ser más extraordinario que he podido conocer, independientemente de Cristina, que no tuve la oportunidad de conocerla, pero Paca la Piraña es un ser tan maravilloso que no os lo debéis de perder en Brasil. Debéis de conocer a Paca. Tenemos que conocer a Paca porque ella dice que, a pesar de que no conoció a Cristina personalmente, a Paca sí, y Paca es un ser humano maravilloso, ¿no? Entonces, es un ser humano que tenemos que conocer aquí en Brasil, ¿no? Sim, é só para vocês entenderem, Paca La Piranha, ela foi amiga pessoal da Cristina e ela esteve na série. Então, por isso, cada episódio é uma lágrima diferente, cada episódio um choro diferente, porque a série é muito pessoal. Bom, a gente tem mais duas perguntas do YouTube. A galera está interagindo com a gente. Obrigado por mandarem as perguntas. Eu vou perguntar para o Marcos e depois vou fazer outra pergunta e daí a gente encaminha para o final, porque o nosso tempo está acabando nesse papo maravilhoso. Bueno, yo voy a preguntar a Marcos Isabel, yo voy a preguntar despacito para que pueda comprender, ¿ok? Perfecto. Bueno, a pergunta, Marcos, é da Regina Bortolini. Ela pergunta como foi representar a experiência trans na infância. Então, Es un gran para actor, es mim. muy buen actor. Gracias. Então, para mim, poder representar a personagem trans na infância é como que eu sinto que eu tô fazendo uma boa ação, né? Porque eu tô, espera um segundo. Porque é difícil, né, poder representar uma pessoa trans na infância, porque eu pessoalmente não vivi nada parecido com o que a Cristina viveu, nem sentimentalmente, nem com a família, nem a situação. Mas é verdade que eu teve que pensar muito sobre como seria uma pessoa que se sente assim, como é que ela faz para viver na infância. E pouco a pouco dá para ver na minha etapa como pouco a pouco vai descobrindo um pouco como é o que ela é de verdade, que é uma mulher muito boa e muito poderosa como é que ela é. Marcos, você está incrível falando português muito bem. Você está arrasando muito no Obrigado. português. Bueno, ahora una pregunta de Vinicius Medeiros. Ele pregunta a Isabel la última pregunta. Ele pregunta, ele pontúa que la escena
Cristina bailando en la boate, en el club, es la escena más emocionante. Entonces, ¿cómo fue grabar esta escena? ¿Fue mucho emocionante, muy dramática? ¿Cómo fue para usted? Bueno, yo no sé si ustedes os habéis percatado de que hay un salto en esa misma escena en la cual yo me veo un poco más delgada y me veo un poquito más gruesa. Justamente cuando me voy a la discoteca estoy más... Cuando voy a la discoteca estoy más delgada, pero cuando estoy en la discoteca estoy más gruesa. Esa escena la rodé yo con 2 litros de líquido en mi pulmón y me costó muchísimo porque tenía que gritar, tenía que bailar y todo me dolía. Justamente después fue cuando me diagnosticaron el cáncer de pulmón con metástasis en estadio 4. Para mí fue muy difícil rodar esa escena porque estaba muy dolida y yo hacía de tripas corazón todo lo que fue el polígrafo y la salida nocturna a ese club nocturno y después irnos al Parque del Oeste. Todo ese capítulo, que fue creo que el 3 o el 4, no estoy recuerdo bien, creo que fue el 4, fue muy duro para mí, porque yo tenía un añadido que era que tenía 2 litros de líquido en mi pulmón que tuvieron que drenarme después, justo en el confinamiento, ingresé en el hospital para podérmelo sacar con una maquinita y tuve que drenar esos 2 litros de líquido en el pulmón. Pero por lo demás todo ha sido maravilloso, de verdad. Isabel, estás hablando que fue bien difícil hacer esa escena porque fue justamente cuando ella fue diagnosticada, ella estaba con 2 litros de líquido en los pulmones y la grabación se dio en 2 lugares, ¿no? En una parte fue en un parque, cuando tuve que ir en un parque, y luego en Aguachi, ella tenía que gritar y ella no, ¿no? Fue, tuve que hacer un gran esfuerzo, ¿no? La para de hacer de tripas corazones, hacer un gran esfuerzo, para poder filmar esa escena. Y en pleno isolamiento, porque ahí ya había comenzado la pandemia, ella tuve que acabó en un hospital donde tuvieron que drenar y eso. Entonces fue realmente muy, muy difícil. Mas, sin embargo, gustaría solo de hacer una aclaración. Isabel, esa escena, no sé si es justamente la que preguntó Marlon o la escena donde, van a ir pasando, desfilando las diferentes dando vuelta. Etapas, sí. Ay, sí, ahí. Etapas de la veneno. Muy bonita esa escena. Porque ahí nos reencontramos todas las Cristina, Joselito, nos encontramos, hicimos esa escena, fue muy bonita, es una de las escenas más bonitas de la serie, más emotiva. Yo, de hecho, ahí fue cuando conocí a Marcos y bueno, que lo amo, que es maravilloso y fue un momento muy bonito de conocer a Joselito infante, a Joselito adolescente, a Jedet, que no estuvo en ese momento porque no pudo, pero Daniela y yo, que al final pues, hicimos todo ese compendio dando vueltas y bailando, que fue maravilloso, ¿verdad? Yo creo que ha sido uno de los momentos más mágicos de la serie, donde lloramos y muchas nos despedimos de Cristina. Por ejemplo, Daniela tuvo la oportunidad en ese momento, tenía ella de grabar como Cristina. Y ya seguía yo hasta el final, como la muerte y todo lo que vino después. Bueno, ser spoiler. Marlon, yo solo reformulé la pregunta porque él habló de una de las escenas donde fue muy difícil danzar por causa del líquido en los pulmones, que después acabó en el hospital. Pero esa no es la escena final donde aparecen todas las etapas. Sí. Entonces, ahora yo reformulé y ella fala que esa escena final fue realmente emocionante, que fue cuando ella conoció a Marcos, donde vio, Joselito, ¿no? Desde crianza, de adolescente, representada por Marcos, donde esteve junto con Daniela, con Jade, con todas las otras actrices que hicieron a Veneno y que fue realmente muy emocionante. Todo el mundo lloró y ahí fue, un momento muy mágico, muy especial.
Gente, vocês gostaram? Eu adorei, mas infelizmente chegamos ao final. E final desse encontro com gostinho de assistam a série Veneno até o dia 28, no site da Mostra, meio-dia. Então vocês podem assistir o primeiro episódio. E a cena é isso, elas são vários momentos de idas e vindas de passado e futuro. Então agora, de passado, desculpa, e presente. Eu vou agradecê-los pela participação. E depois vou encerrar, mas eu também agradeço a vocês por ficarem aqui com a gente até agora. Muito obrigada. Marcos e Isabel, muitas muito graças. Obrigada. Muito obrigada. Me gostaria de orar agora, porque toda a série me vuelve louco, me vuelve muito emotivo. Me gostaria que vocês falassem a gente que está dizendo muitas coisas bonitas a vocês. A ustedes en el YouTube, en los comentarios, entonces porfa, los dejen un mensaje, profan brasileños, todos están aquí muy contentos y muy felices de este encuentro. Muchas gracias. Entonces, muito obrigado por todos, pelo apoio. Eu estou recebendo muita mensagem do Brasil, de pessoas que conseguiram ver a série. E mandando apoio, falando como eles gostaram da série, que muito obrigado por ter feito o que a gente fez e pela maravilhosa atuação de todas as personagens. E eu agradeço muito todo o apoio que vocês estão dando e muito obrigado. E o mensagem, primeiro, muito obrigado a toda a gente que está brindando apoio, como disse Marco. Gracias, obrigada. Io solo posso dire una mensaje: la vita è il regalo più hermoso che possiamo tener, así que hay que vivirla. Dios os bendiga. Muchas gracias, Isabel. Bom, muito bom. Aqui acho que não precisa tradução. Isabel fala que. Agradece muito o apoio de todos os fãs brasileiros e que o mensagem ele agradece, né? E o mensagem melhor que pode deixar é que a vida é o presente mais maravilhoso que todos podemos ter e então abençoa a todos os brasileiros e os fãs brasileiros. É isso, galera. Chegamos ao fim. E só lembrando a vocês que a 11ª Mostra Audiovisual de Petrópolis tem apoio, tem patrocínio da Lei Aldir Blanc. Muito obrigado. A Secretaria Estadual de Cultura Criativa do Rio de Janeiro. Um agradecimento especial ao canal Futura, TV Unifaz e aos cursos de idioma e à plataforma de stream ensaiei.tv. Muitas graças, Isabel. Muitas graças, Marcos, por este encontro. Graças, Marlon. Muitas graças, amor, meu tradutor. Muitas graças. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Marcelo.